Estoy bien enferma de la garganta. Pero, bueno, buenos días otra vez. Y si no me conocen, mi nombre es Dayana. Y bienvenido a mi canal, Familia de Granja Vlogs. Entonces, el día de hoy vamos a estar grabando lo que es un pequeño trabajo como Mira Sergio Gaspar. Más que todo es un día con nosotros. Entonces, continúen viendo. Nos vemos. Supuestamente se va a estar todo el día, pero allá donde vamos a trabajar, allá no va a llover, allá va a estar bien bueno, no va a salir el sol, pero va a estar nublado, pero va a estar bien bueno el día. Sí, porque fuera de aquí. Bueno, miren cómo está el tráfico por acá. No, espero una mañana bien larga. Sí, yo creo que hay tráfico porque están arreglando el camino, todo esto. Sí. Dicen que están arreglando, pero lo están jodiendo más. Vamos a ver si pasó algo más allá, ¿no? Que no sé, ojalá que no. Porque aquí, con que hay un poquito de lluvia, la gente se enloca feo y chocan y todo, hace un montón de cosas. Dios mío. Tienen que tener mucho cuidado las personas, más que todo. Cuando está lloviendo así, como aquí en el estado de nosotros, Kentucky, neva. Entonces, también tienen que tener cuidado por eso, mucha precaución. Si ustedes viven en lugares así, que neva y que... Como ahora sí nosotros queremos pasar todas las estaciones del año y ya viene lo que es el verano, ahora hay mucha lluvia. Deben de tener mucho cuidado cuando van para el trabajo, para la escuela, para cualquier movimiento que tengan que hacer mientras el clima esté un poco peligroso. Bueno, ahí seguimos. Miren qué lamentable, ven qué es lo que estamos hablando. Espero todo esté bien. Bueno, mi gente, este es el proyecto que vamos a venir a hacer el día de hoy. El cliente nos llamó porque la barda, si se ven, se dan cuenta, está de lado. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a quitarlo. Ya luego arreglarlo todo para que quede perfectamente otra vez todo bien. Siguen viendo el video y suscríbanse, mi gente. Mira, ahorita vamos a comenzar y luego vamos a enseñar cómo queda de último.
esto así para que me escuchen mejor. Porque el muro se va guiando según cómo está el patio, que es esto que está acá, es este concreto. Entonces por eso es que tiene una pequeña curva al terminar, miren. Si ven, tiene la misma estructura que tiene el patio, por eso se ve curveado. Bueno, mi gente, así va quedando, como digo, va a par. Y ya lo último que les voy a estar enseñando es cuando ya está terminado. Se lo juro que he tratado de hacer lo más que he podido grabándole este video, porque estoy, como se dan de cuenta, acabada. Ahí viene a par, mira. Y entonces estoy por acá por una esquinita, por tratar de no mojarme mucho para no ponerme peor. Entonces ahí continuamos, les muestro ya cuando todo está acabado y cuando ya nos vamos para despedirnos. Bueno, mi gente, así quedó. No lo podemos lavar porque el problema, la señora no tiene manguera, dice. Ahí va, así quedó, mi gente. Saludos.